¿Por qué me trajiste, Gonya? Azeli, no te enojes. Tienes que escuchar a Burak. Ya sé por qué me tratas así. Gonya me lo contó todo. Le insistí para que lo hiciera. Hay un gran malentendido, Azeli. Te juro que yo no hice nada para lastimarte. Sí lo hiciste, Burak. Así que no tenemos nada de qué hablar. Deseo que seas feliz con Chala. Azeli, escucha, no es lo que parece. Créeme. Entonces, ¿qué parece, Burak? Chala me tendió una trampa. Sé lo que parece, pero créeme, todo fue una farsa, me tendió una trampa. Ya no tienes que explicarme nada, Burak. Azeli, no te vayas. Azeli. Desearía no haberte conocido. Por tu culpa me han humillado e insultado. Todo este tiempo me he tragado mi orgullo. Nunca me había sentido tan débil en mi vida. No dije ni una palabra cuando ella me humillaba. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Me sentí culpable porque sabía que esa chica era tu novia. Y esas fotos son la prueba de todo. Ya es suficiente, Burak. Después de todo lo que pasé, no esperes que me quede callada. No quiero que te calles, pero al menos escúchame esta vez. Te lo iba a explicar todo. Por eso fui a casa de Gonya y no estabas. Me enteré que estabas en casa de Volcan. Así que fui para allá. Tú dormías. ¿Ahora lo entiendes? Mira, Chala lo planeó todo. Fingió estar ebria esa noche. La sostuve para que no se cayera. Eso fue todo lo que hice. Mírame, Azeli. Mírame. ¿No ves lo mucho que te amo? Si no, ¿por qué te rogaría? Por favor, cree en mi amor. Si confiamos el uno en el otro, podremos superarlo todo. Si no, nuestro amor estaría perdido.
¿Te gusta, cariño? Es hermoso, Burak. ¿Cómo sabías que soñaba con esto? Lo sé, sé todo sobre ti. Ven aquí. Vamos. Todo está hermoso. Es como un sueño. Lograr todas esas cosas, convertir lo que tenemos en un sueño, depende solo de nosotros. Estoy listo para cualquier cosa, Ashley. No hacemos nada malo. Y tú vas a volver a casa mañana. Pero... Ashley, yo voy a encargarme de todo. Estoy listo para contarle todo a mi familia. Hablaré con ellos. Les hablaré de ti. Ellos van a entender cuánto te amo. ¿Y si no lo entienden? Burak, por favor, piensa en mi madre. Oh, Ashley, ¿crees que no he pensado en todo eso? Todo este tiempo fue mi amor por ti, solo todo este amor lo que me ayudó a soportar todo esto. Escúchame bien, nunca dejaré que tú o tu madre salgan perjudicadas. Yo empecé este viaje contigo. Y no importa cuántos obstáculos me enfrente, siempre seguiré caminando a tu lado. ¿Y tú? ¿Estás lista también para caminar conmigo sin importar el costo? Estoy lista, Burak. Seremos muy felices. Pero todavía necesitamos algo de tiempo. Cariño, cuando le digas a tu familia, mi madre es quien recibirá el mayor golpe. Así que tendremos que ser muy pacientes. Yo quiero que ella lo sepa de mí primero. Y tu familia no va a quererme. Especialmente cuando tienen a alguien más en mente para ti. No quiero hacerle daño a mi madre. Tenemos que estar preparados para todo. Todo saldrá bien cuando llegue el momento. Todos entenderán mi gran amor por ti. Y estoy seguro de que mi familia te amará a medida que te conozca. Pero todavía hay una cosa más. Tu padre apenas acaba de recuperarse. Esperemos un poco más. Asegurémonos de que ya esté bien. De verdad, tuve mucho miedo de que le pasara algo. Ese es el corazón amable y cariñoso del que me enamoré. ¿Está bien? Será exacto como quieres. Esperemos un poco más. Me siento tan segura y tan en paz cuando estoy así en tus brazos. Eso me hace muy feliz. Que tenerte en mis brazos te haga sentir tan feliz y tan segura. Esta noche vas a volver a casa, ¿verdad? Sí, lo haré. Pero en un par de días más. ¿Por qué? Porque tengo que ayudar a Gonja como se lo prometí. Ella ahora me necesita. Pero me haces mucha falta. Me acostumbré a estar contigo siempre. Cuando te quedas en otro lugar, yo tampoco quiero ir a esa casa. ¿Entonces me extrañas mucho? Por supuesto que sí. Supongo que tú no me extrañas. Por supuesto, ¿cómo no voy a extrañarte?
pero la panadería abrirá pronto. Gonya necesita ayuda con todas las cosas. De acuerdo. Entonces estaré allí todas las mañanas. Sí, claro. ¿Serás el guardia de seguridad? Yo también quiero ayudar a mi amiga. ¿Acaso es ilegal? Eres tan dulce. Ashley, no seguirás estando enojada con Gonya, ¿verdad? ¿No le reclamarás, cierto? Disculpa, pero ¿por qué no puedo reclamarle? No tenía otra opción. Tuvo que hacerlo porque fuiste demasiado terca. Gonya merece que se lo agradezca. Me alegro de que me haya llevado allí. Yo también. Gracias por todo, quiero decir. No tenía idea de que después de comenzar tan terriblemente, este día terminaría así de bien. Yo tampoco. Y vamos a tener días mucho mejores. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ashley, estás enojada conmigo? ¡Oh, lo hiciste! ¿Verdad? ¡Lo hiciste! ¡Dime la verdad! Pues sí. ¡Lo sabía! Dímelo todo, cuéntame qué sucedió. Ahora lo sé a ciencia cierta, Gonya. Burak sí que me ama realmente. Ashley, ¿estás segura? ¿En serio? Por supuesto que te ama. ¿No ves todo lo que hace por ti? No me importa lo que pase. Hoy lo entendí todo. Burak es mi amor. Ashley. Y cuando sea el momento adecuado, hablaremos con nuestras familias. Yo sé que mamá se enojará conmigo, pero mi felicidad es todo lo que importa, ¿verdad? Cariño, la tía Emel te ama demasiado. El verdadero problema es la familia de Burak. Sí, lo sé. No importa. Podemos superar cualquier cosa. Eso espero, querida. Claro que lo harán, no cabe duda de eso. ¿Viste las rosas, Gonya? Ay, claro, fue tan romántico. El columpio también era lindo. Ashley, después de ocuparme de unos asuntos pendientes en la panadería, pasaré por el club. ¿Para presentarles tu renuncia? Sí, claro, para eso. Creo que estás haciendo lo correcto. Eso es lo que creo también. Volveremos a estar juntas y será genial. Mientras tú no estás, yo buscaré todos los utensilios de cocina. Prepara el lugar para la apertura. Oh, cariño, sería totalmente imposible abrir esta panadería sin ti. Oh, Ashley, ¿sabes qué? Los trabajadores estarán allí y puedes hablar con ellos. Ardam no puede manejarlo sin mí. Claro que sí, no te preocupes. Mi hermoso negocio quedará brillante como una taza de cristal. ¡Buen día! Buen día, ¿cómo está? Hice unos panecillos de queso y te traje un poco. Oh, ¿en serio? Gracias. ¿Por qué tanta molestia? Oh, por favor. Somos vecinos. ¿Sabes lo que dicen? Del vecino siempre comemos todos. Ya veo. Está bien. Tomaré algunos. Muchas gracias. ¿No te los vas a comer? Comí mucho. Oh, solo prueba un poco. Estoy realmente lleno. Vamos, son ricos. Prueba. ¿Ah? Buen provecho. Uh-huh.
Anda, abre grande. Sí, sí, claro, claro. Un momento. Aguarde. ¿Ardam? Ardam, espero que no estemos interrumpiendo nada. No. Yo iré a ver a mi papá, así que nos vemos luego. Nos vemos. Claro, claro, nos vemos. Ardam, te tragarás la comida de esa mujer así nada más en mi propia cara. Escúpelo, vamos, vamos, escúpelo. Escúpelo. Espera. Espera. Ya, listo. Cariño, te juro que no hice nada malo. ¡Está loca! ¡Me metió esos bocadillos a la fuerza en la boca! ¡Hablo en serio! ¡No es mi culpa! No me importa, Ardam. No quiero volver a ver a esa atrevida mujer en esta tienda, te lo advierto. O les daré una paliza inolvidable a los dos. ¡Cállate, Ardam! ¡Cállate! ¡Sé muy bien lo que vi! Gonya, cariño, te juro que no es mi culpa. Mi preciosa, mi... Sí, mamá, dime. ¿Qué? ¿Conseguí la beca? Mamá, esta es la mejor noticia de mi vida. Estoy tan feliz. ¿Qué dices? ¿Burak? ¿Qué? ¿Burak va a la misma universidad a la que iría? Mamá, ¿ves? Todo está arreglándose poco a poco. De acuerdo, bueno, vuelve al trabajo. Hablaremos más tarde. Besos. ¡La beca por fin es mía! Oh, cariño, soy tan feliz por ti. ¿Y saben lo que dijo el señor Nihat? Que se alegraría si eligiera la misma universidad a la que va Burak. Ay, mi amiga querida. Tus sueños se hacen realidad poco a poco y uno a uno. ¡Qué buena noticia nos estás dando! Sí, Asli, felicitaciones. Estoy súper feliz por ti. Gracias, Ardam. Todavía no lo puedo creer. Se siente como un sueño. Oh, Asli, tienes mucha suerte. Qué lindo es estudiar. Ojalá pudiera ir a la universidad también, pero tal vez no canto tan bien. Gonya, no seas ridícula. Tienes una voz asombrosa, la más linda del mundo. Y te doy mi palabra, Gonya, de que te enviaré a la universidad. Vamos, ven aquí. Oh, Dios mío. Ardam, espera un momento. Deja de abrazarme tanto. Recuerda que estaba enojada contigo. No te acerques. Cariño, te juro que no hice nada malo. Asli, dile. Te juro que no es culpa mía. Lo digo en serio. Lo digo en serio. ¿Por qué te pones así? Abrázame. Es muy fácil. ¿Ah? Cariño, bienvenido. Gracias, mi amor. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano. No era necesario. Tranquilo, no es nada. A ver. Es genial. Ay, mira qué bonito. Hermano, realmente no debiste, gracias. Dijeron que tenías todo y no sabía qué darte. Espero que te sea útil. Sí, claro que será útil. ¿Podemos escribir el pastel del día, hacer anuncios importantes allí? Sí, será genial. Me alegra mucho que te haya gustado. Muchas gracias. Espero que lo disfrutes. Tengo que hacer unas llamadas. Vamos a ver a quién llamo. También tengo un regalo para ti. Uno pequeño. Sabes que tú le das color a mi vida. Espero que estos coloreen tus hermosos dibujos. Burak. Son hermosísimos. Te lo agradezco mucho. ¿Los necesitarás? Pronto, cuando empecemos a estudiar. ¿Lo sabes? ¿Cómo? ¿Que iremos a la misma escuela? ¡Sí, eso! Estaba con mis padres cuando hablaron de eso. Quiero decir... Digo, no sé si te gustaría estar en la misma escuela que yo, pero... Sí, por supuesto que sí. Lo que más quiero en el mundo es tenerte cerca. Quería contarte sobre eso cuando te llamé por lo del premio, pero sonabas un poco... Como sea. Igual ya lo sabías. Estoy tan feliz. Estaremos en la misma escuela.
Yo también, cariño, yo también. Pasaré a buscarte por la escuela este año. De acuerdo, pero no te saltes las clases. Está bien, mi hermosa motivación. Cielos, son tan hermosos. Lo primero que voy a dibujar es nuestro retrato. Está bien. No tenemos polvo de hornear ni vainilla. Ay, pensé que teníamos un poco. Ay, cariño, trajimos tantas cosas. Quizás nos olvidamos de eso. No importa, puedo ir a comprar un poco ahora mismo. Ardam, no inventes, no puedes ir solo. Te acompaño, no sabrás qué comprar. ¿Por qué no sabría? ¿Me crees incapaz? Ardam, ¿acaso no quieres que vaya contigo? De ninguna manera, cariño. Vamos juntos, acompáñame. De todos modos, no sé qué comprar. Vamos. Bueno, los dejo a cargo de esto. Volveremos enseguida. Está bien. A ver. Hasta ahora yo te ayudé. Hice todo lo que me has pedido. Ahora me ayudarás tú a mí. Toma esto, rompe esos huevos. Y bátelos. Bien, bien, de inmediato. No estoy bromeando, Burak. ¡Ahora! Está bien, patrona. No se enoje. Déjame ver. Mira. ¿Lo hice bien? ¿Romperlos en el tazón? Sí. Muy bien. Tenemos que seguir la receta al pie de la letra. Oye, ya le estoy agregando mi amor a este pastel. ¿Qué más puedo hacer? No le estás poniendo buen empeño, Burak. Pues busca otro ayudante si no te gusta lo que hago. Sabes, tienes razón. Eso es lo que debería hacer, sí. ¿Lo dices en serio? ¿Qué? De ninguna manera, no seas ridículo. ¡No, Burak, no! ¡En tu cara! ¡Ya! ¡Ya, Burak, ya! Bueno, basta, te pasaste de la raya. Estoy cubierta de harina, ¿no? Bueno, toma esto. ¡Ya! ¡Ay! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Ya basta! ¡Me rindo! ¿Qué le pasó a tu ojo? ¿Qué le pasó a tu ojo? No te rías. Está bien. ¡Qué hermosa eres! ¡No te burles de mí! Quisiera envejecer contigo. Quiero estar cuando tengas canas en el pelo. Y que todavía me ames. Volkan, ¿qué es lo que pasó? Papá, Hedda sigue saliendo con esa mujer. ¿Pero qué dices? No lo puedo creer. Y ni siquiera se molestó en decírnoslo. Ella sabe que no la dejaremos. Tiene a Hedda totalmente engañada, papá. No sé qué hacer. Se atrevió a traerla hasta la puerta. ¡Maldición! Si tan solo supiera quién es ella. Papá, no sé lo que le dijo, pero le cree. Me vuelve loco. Tranquilo, Volkan, cálmate. Yo iré a hablar con ella. Ya hablamos con ella y no sirvió de nada. Cálmate, yo me encargo. Hedda.
¡Qué buenas! Acabamos de ver que no podemos dejarlos solos en la cocina. Lástima, nos perdimos la diversión. Sí, miren, les prometo que limpiaremos todo el desastre. Vamos, está bien, nosotros nos encargamos. Están enamorados, cariño, mira. Vamos a... Espera, creo que teníamos uno aquí. Mejor vamos a limpiar todo este desastre. Sí, claro, ¿dónde está el trapeador? Las bolsas. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.